los criollos, los gringos, quieren nuestro territorio sin nosotros dentro. Y terminé proyectando eso mismo. En este momento, a nosotros nos está sucediendo de que hace unos meses atrás apareció un puma muy cerca de las personas, de las viviendas, y un puma muy especial con características casi humanas, un puma como medio domesticado, y a la gente le agarró mucho miedo. El puma fue atrapado y lo llevaron del territorio. Para nosotros es un espíritu protector que se hizo presente para advertirnos sobre lo que estamos haciendo, sobre el desmonte y bueno, la urbanización sobre sitios que ellos habitan. Y bueno, esa imagen, esto que se ve, es lo que realmente todos quisiéramos a perpetuidad. Algo que no deje de ser nunca. Sí, me doy cuenta de que en internet está esa idea, está bien clara. Lo que no está claro es cómo nosotros interactuamos en ese territorio o cómo deberíamos interactuar para que ese territorio siga siendo así inalterado, ¿no? Ese convivir con el territorio.